Amigos, bienvenidos a Tiempo de Paz. La mayoría de las personas relacionan Apocalipsis con grandes desastres, pero en realidad Apocalipsis significa revelación. Lo primero que nos revela este libro profético es el gran amor de Dios y lo segundo, los acontecimientos que sucederán en el futuro. El Apocalipsis tiene buenas noticias porque el reino de Dios será restaurado en la tierra. Esta historia tiene un final feliz y precisamente hoy meditaremos en las enseñanzas de este libro. Quédate con nosotros y dale un tiempo de paz a tu vida. Buscado sin hallar lo que soñaste, ahora estás solo y no sabes que. y volver a ayudar. Decidiste un día partir, lejos de Dios, olvidando así su más grande. Escogiste otro servir mientras vivías Ahora estás solo y no sabes qué hacer Si escapar que de su ¿Cómo están queridos amigos? Un gusto volver a saludarles y de invitarles a que puedan ser parte no solo de este lugar, sino también de este tiempo de paz. Momento en donde queremos compartir la palabra de Dios, pero especialmente meditar en ella, porque queremos pedirle a Dios que Él nos pueda hablar al corazón y descubrir que al final de estos minutos Dios tiene una invitación para cada uno de nosotros. Donde quiera que estés, bienvenido a tiempo de paz. Y antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, muchas gracias por estar nuevamente con nuestros amigos. Y queremos pedir que tú les bendigas a cada uno de ellos y que durante estos minutos tú nos puedas hablar para descubrir aquellas verdades, para descubrir, Señor, aquellos mensajes, aquellas promesas que tanto anhelamos en nuestro corazón para tener paz, esperanza y en un futuro mejor. Bendícenos, acompáñanos, háblanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, te quiero invitar si tienes tu Biblia ahí en casa o en tu trabajo, en tu smartphone, donde quiera que estés, que puedas buscar conmigo la palabra de Dios. Recuerda que estamos en un libro realmente maravilloso, el libro de Apocalipsis. ¿Te has dado cuenta que ya no es un libro de qué temer? que ya tal vez no hay cosas un tanto difíciles de comprender, siendo que es la misma Biblia que se interpreta a sí misma, la misma Biblia que nos está dando la respuesta y los pasos que tenemos que seguir. Maravilloso cómo el Señor abre esta carta, una carta de amor donde se revela a sí mismo y nos puede decir, yo estoy contigo, yo quiero que tomes las decisiones, especialmente en el tiempo final en el cual estamos viviendo. Vamos entonces al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Capítulo 14 encontramos allí tres mensajes especiales. Hemos titulado este tema La última llamada. ¿Has estado tú en el aeropuerto o en el terminal de buses? Y tal vez sentimos la necesidad tan normal y propia del ser humano como de ir al baño o de ir y comprar un refrigerante, algo para en el largo viaje poder alimentarnos. Y de repente estamos alejados del lugar donde tenemos que embarcarnos y se escucha por el altavoz último llamado. Es más, en los aeropuertos te llaman hasta por tu nombre. Último llamado, señor Joel Sandoval. Y ahí tú puedes poner tu nombre, le estamos esperando, se va a cerrar el vuelo. Y la verdad es que uno corre rápidamente y todas tus prioridades, tal vez te faltó comprar algo, tal vez te faltó hacer algo, comprar alguna revista para entretenernos en el viaje, eh, comprar algo para tu teléfono, qué sé yo. Y todas tus prioridades cambian porque no puede ser, es inconcebible que perdamos el viaje. Y llegamos a tiempo. ¿Sabes qué, querido amigo? Muchas veces al vivir en este mundo nos damos cuenta de que hemos perdido nuestras prioridades. Y Dios en el libro de Apocalipsis tiene un último llamado. Es como si estamos en el andén, estamos en el rodoviario, en el terminal de buses, en el aeropuerto. Y por alguna razón nos hemos desconcentrado, por alguna razón hemos perdido la prioridad de nuestra vida. Pero en su tierno amor y a través del libro de Apocalipsis en el capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que Dios nos hace no solamente un llamado, un último llamado, encontramos tres mensajes, tres llamados para nosotros hoy. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Que nos demos cuenta de lo que estamos perdiendo si no aceptamos el llamado de Dios de entrar a este viaje maravilloso hacia el reino de los cielos. Vamos juntos entonces, te invito, 14 el capítulo, vamos al versículo 6. El primer mensaje dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Interesante, Dios tiene un mensaje para todo el mundo, no importa la nacionalidad que tú tengas. No importa del lugar en donde tú estás sintonizándonos. No importa tu condición económica. Todo el mundo debiera escuchar este mensaje. Toda tribu, lengua, pueblo, toda nación. Es un mensaje que se presenta como un ángel que viene volando. Eh, el verso 7 dice, diciendo a gran voz. En otras versiones de la Biblia dice, con voz en cuello. Interesante. Cuando uno de repente tiene que algo que contar, lo dice de forma callada, pero cuando tú tienes una urgencia, imagina si estás en la calle y de pronto un ladrón te arrebata la billetera o la cartera. ¿Cómo gritarías tú? ¿Cómo comunicarías eh, que necesitas ayuda? Con voz en cuello, a gran voz o alzando la voz. La necesidad del cielo es que cada uno de los seres humanos pueda escuchar este mensaje, un mensaje de salvación. Un ángel viene volando prestamente hacia la tierra y comunica un mensaje en potente voz para que nadie diga, yo no lo escuché, yo nunca lo supe. Todo el mundo tiene que saber lo siguiente y el mensaje es, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje, el primer último llamado de Dios es un llamado para temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué hemos perdido como seres humanos? Hemos perdido el temor a Jehová, el temor a Dios. La palabra temor no viene de la palabra fobos, de ahí viene fobia, sino que viene de la palabra reverenciar. Es ver a Dios como el ser supremo y todopoderoso que Él es. Temer a Dios y darle gloria. Aquí está hablando de mi actitud cuando estoy adorando a Dios. Decíamos en otros capítulos que es muy importante la forma como yo estoy adorando a Dios. Mucha gente dice, "No importa, total todos adoramos, todos adoramos al mismo Dios." Pero aquí Dios está diciéndonos, "Cuidado, porque hay una manera de adorar a Dios. Temed a Dios y dadle gloria." ¿Por qué? Porque él es el creador, él hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. La adoración tiene que ver con mi obediencia. La adoración tiene que ver con mi subyugación a alguien superior. Y cuando este, este llamado dice que Cristo es el Creador, entonces nosotros nos damos cuenta de que es uno de los argumentos más poderosos que se usan las Escrituras para un llamado de parte de Dios para nosotros. Cuando el Señor, por ejemplo, nos dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del día sábado para santificarlo, para guardarlo, para adorarme en aquel día, el argumento en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mas el séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó. ¿Cuál es el argumento de peso allí? Es tan importante todos los mandamientos, pero es el único que tiene este argumento de que Dios es el creador. Y tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con mi, mi subyugación. No es lo que yo pienso. No es lo que el ser humano hace, porque el ser humano puede cambiar la ley de Dios. El ser humano está atreviéndose, tiene el tremendo atrevimiento de cambiar la misma ley de Dios. Entonces, cuando yo digo eh, este último llamado es es hacer y aceptar lo que Dios tiene en su palabra tal y cual como él lo escribió y curiosamente que lo que estamos haciendo mención como ejemplo fue escrito por el mismo dedo de Dios. Con mayor razón no puedo como ser humano cambiar ni hacer como a mí me parece. Pero estamos viviendo en el tiempo final, en una cultura en donde cada uno hace lo que bien le parece. Y nos cuesta tal vez hacer lo que Dios quiere. Interesante, queridos amigos. Y el primer llamado de Dios es para priorizar hacer la voluntad de Dios. Temer a Dios porque Él es el creador, pero también porque ha llegado la hora de su juicio. El juicio en el cual Dios examina la vida de todos aquellos que han aceptado y creído por medio de la fe en Él. Y es un juicio no para condenación, porque déjame decirte que cuando de pronto viene alguien, un encargado, a notificar que está siendo citado para un juicio, la verdad que no es una buena noticia. Más, en la palabra de Dios, cuando había un juicio, siempre el resultado cuando se confiaba en Dios era... La salvación. ¿Sabes qué? Me estoy acordando de Juan capítulo 8, cuando los fariseos montan un juicio para que Jesús sea el juez. Le traen una mujer adúltera y Jesús dice: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús está diciendo: Yo ahora no estoy aún jugando el rol de juez, sino de abogado. Cuando tú confías en Dios, el juicio no es de condenación. Eh, Cristo, nuestro abogado, está intercediendo en el santuario celestial. Pero cuando Él sea el juez, entonces Él va a dar una sentencia de salvación. El segundo mensaje, dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído Babilonia. Interesante. Es un mensaje en donde al poder que habíamos visto en, 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 en capítulos anteriores, este poder capaz de someter, capaz de eh, matar incluso a aquellos hijos fieles, capaz de tener el atrevimiento de incluso erradicar, pretender erradicar la palabra de Dios por sobre las tradiciones humanas, dice la palabra de Dios que a este poder se le da el nombre de Babilonia. Es evidente que en los tiempos de Juan, el apóstol Juan, el profeta Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, el imperio babilónico ya estaba destruido, ya era el imperio romano el que estaba en pleno apogeo. Pero la palabra babel o valil, literalmente en hebreo, era la forma en la cual los hebreos se referían de forma despectiva al poder opresor y al poder enemigo de Dios. En Génesis nosotros encontramos en el capítulo 11 la palabra valil, que significa confundir. Y fue en ese momento cuando los hombres estaban construyendo la torre de Babel, en donde Dios vino y confundió su lengua. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis se toma no tal vez de, de tantas características del imperio babilónico, aunque también se condicen, pero es de la palabra confusión. Interesante. Porque el mensaje del segundo ángel es, ha caído, ha caído Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Es confusión. ¿Confundir qué? Algo cuando está confundido es cuando lo verdadero se mezcla con lo falso. Cuando muchas veces una entidad religiosa, por muchos siglos, ha pretendido ser representante de lo verdadero, pero mezcla prácticas de culto, mezcla, introduce... Eh, tradiciones y eso produce una mezcla, una confusión, algo que no es puro. ¿Recuerda usted cuando veíamos la mujer que representa la iglesia cristiana, la cual es pura? Se viste del sol de justicia que es Cristo Jesús y tiene la luna que es la palabra de Dios bajo sus pies como fundamento o como un cimiento donde, donde establecerse. Por lo tanto, este mensaje es, ha caído, o sea, se ha develado, se ha revelado la intención. Ahora usted tiene que elegir. El, el, y dice que Babilonia, esta confusión, hace beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, hay un, una influencia que no solamente surge de, esta, de este poder religioso, sino que hace y contamina. Cuando intenta cambiar la ley, por ejemplo, eh, la ley de Dios, de la observancia del día sábado bíblico al día domingo, el resto del mundo cristiano también se ve influenciado por la decisión o por la práctica de este poder religioso. El tercer ángel dice en el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. El último llamado de Dios, el mensaje del tercer ángel, dice la palabra de Dios que es un mensaje que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, tendrá el mismo resultado que es de la, de la bestia y del dragón. Quiero recordar lo siguiente. En el libro de Mateo, en una parábola, el Señor dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Lo recuerda usted? Pero aquellos que no hicieron la voluntad de, de, de Dios, de Dios Padre, la sentencia de Cristo es la siguiente. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Sed echados al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Notó usted la diferencia? Que desde la fundación del mundo el Señor ha elaborado un plan de salvación para que nosotros originalmente entrásemos al reino de los cielos. Nunca el lago de fuego fue preparado para la raza humana. Ese lago de fuego fue preparado para que el ángel rebelde, que se rebeló contra Dios, contra el cielo, llamado Lucifer, luego pasa a ser llamado Satanás, y para él fue preparado ese lago de fuego. Pero así como arrastró a las terceras partes, terceras partes de los ángeles del cielo, también está queriendo arrastrar a la mayor cantidad de seres humanos, incluyendo a los hijos cristianos de Dios, incluyendo a todo el mundo cristiano. Pero fíjese usted que Dios tiene un mensaje, un último llamado para usted y para mí. Un llamado de adorar a Dios como Él pide. De guardar sus mandamientos. De ser fiel a Él. Porque estamos viviendo en una hora crucial. Un juicio en donde Dios está extendiendo la salvación para todos aquellos que creen y confían en Él. Ha caído Babilonia. Está expuesta a la confusión y el error. Y hoy a través del libro de Apocalipsis tú puedes descubrir la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. El último llamado de Dios es todo aquel que adora a la bestia, todo aquel, incluyéndonos nosotros los cristianos, que decimos amar y adorar a Cristo Jesús, pero que estamos siguiendo los pasos de la confusión, que vivimos confundidos entre prácticas humanas o cambios humanos que, que, han, que han ocurrido en la palabra de Dios. Y e intentamos hacer la voluntad de Dios. Cuidado, porque lo que estaba preparado para nosotros desde la fundación del mundo, que es el reino de los cielos, no vamos a poder alcanzarlo, sino que vamos a, 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 a caer o a recibir algo que no es originalmente para el ser humano, sino solo para Satanás y sus ángeles o sus demonios. Todo depende de la decisión que tomes en tu corazón. Tal vez hemos estado confundidos, engañados, no sé cómo llamarlo. Pero tal vez hemos estado distraídos, confiando en otras cosas más que en la palabra de Dios. Y querido amigo, cuando hoy se escucha por los altos parlantes, a través de las señales que estamos viendo, terremotos, terribles enfermedades, pandemias, cuando vemos el mundo político siendo revolucionado o quebrantado por la corrupción, cuando vemos que las, los mercados bursátiles se desploman hoy en día, cuando vemos cómo está el corazón del ser humano, podemos darnos cuenta que estamos viviendo en la última etapa histórica de este mundo, que muy pronto el fin llegará y todo esto acabará. Por lo tanto, cuando nuestro viaje está muy pronto a comenzar, Dios hace un último llamado. Y Dios hace este llamado a través de su palabra, a través de este pueblo, esta iglesia remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué llamado? Es un llamado para que tú adores a Cristo Jesús como Él merece, como Él pide en su palabra. Es un llamado para que tú puedas a través de la fe. En esta hora, abrir tu corazón para que él pueda venir y morar y ser parte de tu vida. Qué tierno llamado que Dios nos hace, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos podamos acceder al arrepentimiento. Querido amigo, cuando sentimos el llamado en el aeropuerto por nuestro nombre, dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos y corremos para ir a este viaje especial. De la misma manera en esta hora Dios te hace un llamado para ti, querido amigo, tal vez que tú ya eres cristiano, o tal vez tú estás conociendo acerca de Jesús, para que tanto tú como yo podamos ir a la palabra de Dios, podamos obedecer los mandamientos de Dios, pero por sobre todas las cosas podamos amar a Cristo Jesús. Y de esa manera, dejar todo de lado, Todas las prioridades de nuestra vida enfocado en un solo llamado para prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús, que muy pronto vendrá y viajaremos hasta el reino celestial. ¿Será ese tu llamado? Si es así, te invito a que oremos junto al Señor. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos por este llamado que tú nos haces, para que nadie diga yo no lo sabía. Para que todos podamos escuchar a través de tu palabra que tú nos estás llamando para hacerte fieles a ti, para que podamos, Señor, ser parte de aquel grupo que tú, Señor, vienes a buscar, aquellos que guardan tus mandamientos, aquellos que te aman, aquellos que están dispuestos a vivir en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Ayúdanos a que tú seas la prioridad de nuestra vida. Y es por eso que oramos por nuestros amigos para que sus decisiones puedan ser decisiones de fe, de salvación, aceptando a Cristo Jesús en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude para que poder su decisión concretarla lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Bendícenos, querido Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica, Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y La Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.